no, acá te, pero acá sabes qué, nada, acá hay que aguantarse. Y después por ahí decir ahora como no, la verdad y chao, ¿no? Exacto. Es exacto. Eso, ¿no? Pero la gente lo que pasa es que te quiere mucho y siempre quiere... La verdad es que me quieren mucho acá. Sí, sí, y querían saber cómo... De verdad te lo y digo. Y de verdad estoy muy bien. Es como... Es como empezar a crear lo que va a ser mi vida de aquí en adelante. Y es muy emocionante. Yo estoy como que feliz. Claro. Tengo, que sí. Tú sabes, con el subibán, un día me despierto, estoy más tristón, otro día estoy como que muy con fortalecida, fuerza, con y como que muy cosas. Entusiasmada. Okay. Pero al final del día, yo creo que cuando uno hace las cosas a buena conciencia, al final todo va a salir bien. Y estoy muy convencida. Pero como no que me muy cabe la menor duda. Eso. Vas a una mujer guerrera, trabajadora, que tiene sus cosas. Yo ahora tengo que preguntarte cosas que tengo preguntas con respecto a tu profesión de gente, ¿no? Y una dicen, ¿por qué fingen mucho las mujeres en la cama? Ay, por tantas razones, por tantas buenas razones. Sí. Mira, las mujeres a menudo fingen solamente por lo más básico, porque el chico no se sienta mal, porque el hombre no se sienta mal. Claro. Por pasarle un poquito la mano al muy frágil ego masculino, que sabemos que es muy frágil el ego masculino y no queremos que se sienta mal, así que bendito. Hay veces que una sabe directamente que ese día no vas a llegar. No tenés ganas. Tal vez tuviste ganas, pero como que no vas a ningún sitio. Entonces, para terminar con el asunto, claro, porque ya realmente, bueno, déjame más o menos tirar, para que entonces, porque muchos hombres en su muy lindo afán, y esto no queremos restarle punto a ningún hombre porque haga esto, pero en su lindo afán por querer ser buenos amantes, pues sí, quieren tener la consideración de que una llegue primero a su orgasmo y después entonces ellos tienen el suyo. Y si ven que no acabas de llegar, les van a estar los pobres y aguanta. Y no se acaba nunca. Porque otros, pingiti. Sí, yo tengo los que son considerados y realmente tratan. Claro. Y porque tengan ellas dificultades con sus orgasmos. Muchas mujeres no saben cómo tener un orgasmo. Y